Han anunciado desde la fiscalía que a Daniel Salazar Palacios, conocido con el alias de Dani, fue imputado por la fiscalía por su presunta autoría en los delitos de homicidio agravado en concurso, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. El juzgado 25 penal municipal legalizó en Cali la captura de Salazar Palacios y dictó en su contra medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Los hechos por los cuales alias Dani fue judicializado, ocurrieron el 16 de enero de este año, en vía pública, sector conocido como Los Turpiales, barrio Lleras Camargo, al occidente de la ciudad, cuando la víctima, un menor de 17 años, departía con dos amigos. Según la investigación, dice la fiscalía, un hombre caminó hacia el menor, desenfundó eh, su arma de fuego y le disparó en por lo menos 17 oportunidades. Testigos del hecho identificaron a Daniel Salazar Palacios, alias Dani, como el eh, presunto agresor del menor de edad, quien fue trasladado a un centro de salud en Siloé, donde llegó sin signos vitales. 28 de febrero de este año, el juzgado 25 penal municipal con control de garantías emitió la orden de captura en contra de alias Dani, la cual se cumplió el pasado 15 de marzo por agentes de vigilancia de la estación de la policía en La Sultana, eh, vía pública del barrio Siloé tras las rejas pues 17 pepazos. Una o sevicia. Se sí, impresionante. No se sabe si era un sicario. Sí. O si fue una, una una venganza a título personal. No, pues 17. Tiene cara de eso, ¿no? Con un alias. Ajá. Normalmente es un sicario. Mm.